hacia el cielo y olvidas el lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Qué buen comienzo con los Jaivas. Mario, entonces nos vemos el sábado. ¿Cómo estás? ¿Cómo le anda la vida? Todo muy bien, nos vemos el sábado
El sábado 8, a las 8 en la estación Mapocho. ¿Qué le parece? Todo en 8, ¿verdad? Así pues. Ancato al Quinta. ¿Qué le parece, Man? ¿Cómo están, se sienten los Jaivas después de su padre, reemplazando a su padre un poco? Bueno, igual una tarea difícil reemplazarlo, pero me parece que lo hemos hecho bien hasta aquí. Me parece que él estaría contento de escuchar el grupo vigente y manteniendo el mismo sonido. Exacto. ¿Y Juanita? Entonces, estamos bien. Muy bien. Aquí con el bombo. Quiere decir que los Jaivas no se acaban nunca. Algunos se pueden ir antes, pero el conjunto sigue con sus hijos, con todo, ¿no? Sí, es verdad. Hasta ahora hemos seguido así, como dicen Cato. Felizmente. Claudio, al final del programa te pregunto, ¿qué pasa con esto de todos juntos? Hagamos todos juntos más adelante, ¿de acuerdo? ¿No? Y me cuentas después qué pasa con este problema que hemos leído en la prensa y que no nos gusta a ninguno. Los Jaivas vuelven luego con nosotros en Cada Día Mejor. Un aplauso para ellos. Eres un arcoíris de múltiples colores, tu Valparaíso puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Y al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción y yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro Los Placeres yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro Alegre y yo siempre detrás, porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. Muy bien. Bien tema. Acompañado por Carlos Cabeza de los Jaivas, Joe Vasconcelos en directo cantando este gran tema, ¿no? Muchas gracias, gran tema. Gran tema. ¿Y nos vemos el sábado? El sábado en la estación Mapocho a las 8. Qué bien. Sábado 8 a las 8. Joe Vasconcelos con los Jaivas. Es así, ¿verdad? Un aplauso, por favor. Y ahora volvemos, pues, con los Jaivas y Joe Vasconcelos. Pero antes, quiero preguntarle a Claudio, ¿cuál es el problema que hay con todos juntos? Mira, Alfredo, primero que nada te quiero decir que es una cosa muy desagradable para nosotros que quisiéramos no estarlo viviendo. Pero aquí se cometieron dos errores, un error técnico y un error ético. ¿Cuál es el técnico? El técnico es un contrato que hay con una editorial, que este contrato no habilita a esta editorial para haber autorizado el tema. Eso es lo técnico. ¿Y el ahora, ético? El ético es que, aunque hubiese habido el apoyo legal, a nosotros no se nos dijo nada, no se nos preguntó, no se nos consultó, ni siquiera se nos avisó de que se hacía este comercial. Lo cual para nosotros fue muy desagradable enterarnos viendo la televisión. Y esto generó además en la gente, en el público, en todos los chilenos, una reacción, que fue eso lo que nos hizo a nosotros reaccionar finalmente. Empezamos a recibir mails de distintas opiniones. O sea, la gente en realidad... Claudio, de todas maneras es un honor que le elijan un tema a uno para hacerlo tan público. Evidentemente, claro. O sea, bueno, el tema de ya la gente lo tiene adoptado y sin está duda. Como... pasa a ser... se nos escapó un poco de las manos, realmente es como del patrimonio nacional. Y usted me dice, no lo haga hablar más, déjenlos que canten, sin duda, y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Centro Cultural Mapocho, el próximo sábado a las 8, Joe Vasconcelos, Los Jaivas, un espectáculo inolvidable que usted no se puede perder. Y ahora el tema con polémica, pues. Todos juntos, con Los Jaivas y Joe Vasconcelos.
cielo y el mar. ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Tantas penas que nos van llevando a todos al final. Cuántas noches, cada noche de ternura tendremos que dar. Jaivas y Joe Vasconcelos. Además, para Juanita, de María Isabel Callazo, este hermoso arreglo floral. Y además, producto Sonia Fernández, para que se haga un tratamiento de belleza inolvidable, Juanita. Y para todos los Jaivas y Joe, una invitación a Ostras Azócar, donde le gusta ir a Mario, que tiene una pelada muy larga. Pero se lo aguantamos, ¿verdad? ¿Puedo pedirle la palabra un segundo, señor? Estoy contra la hora, me lo digo. Contra la hora. Es que se nos olvidó decir una cosa muy importante, que cada persona que vaya a ese concierto el 8... El sábado, ¿sí? Sí, tiene que llevar además un texto escolar o un libro para recomponer, reconstruir la biblioteca de la isla Juan Fernández. Muy bien, pues.